está casi llorando. Porque no necesitaba esto. Pero va a meter truqui truqui. Para adentro, truqui 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 truqui. Eso no más baja, mi. Tiene que bajarte, mi amor. Si lo huele y lo piensa, te da náusea. Si te tapa la nariz, te da el sedo vomitar. Conchale, pero también. Es así, mira, sin pensarlo. Truqui truqui truqui. ¿Quién, aunque se lo va primero, se gana 25. ¿Ven? Dale. Que lo voy a botar. No, bebéselo sin botarlo. Se fue. Es que a ti te gusta eso. A ti te tiene que gustar. Miren el mío aquí, muchachos. Me ha probado. ¿Qué fue? ¡Ay, la cara de león! ¡Ay, bueno! Buenísimo. Solo yo no me he hecho un solo apio, pero que si tú lo saboreas te va a dar náusea. Tienes que tener otro truqui truqui para adentro. Venga, le hago dos. Mira, tienes que meterlo así, mira, mira, sin pensarlo. Pero mira, me lo va a beber. Lo vomito todo. Es que si tú lo piensas y lo hueles y lo saboreas, te va a dar náusea. Y hasta bueno está el juguito este. Ven, ya te me había que me tocaba. Mami, mira, él va a durar un año. Clipa la Maricita. Mami va a durar un año con ese jugo ahí, mi tamar. Mira, está tembloroso. Es tembloroso porque no se lo quiere, bebé. Pero tiene que acostumbrarse porque ya tú sabes que estamos a dieta, amor, y eso hay que bebérselo todos los días. Y todos los días. Claro. Ese poco que está ahí para tu cena. Ya lo sabes. Mami, mira, yo estoy jugando, yo soy la mejor aquí. Hielo, sabe, hielo, no, bébetelo normal. Si lo huele, te va a dar náusea. Si lo saborea, te va a dar náusea. Tiene que darle truqui, truqui para adentro, sin miedo al éxito. Se fue. Al paso, al paso. Galopea, galopea. Se fue. Al paso. Se lo bebió. Se lo bebió. Pero bebe tu chin de agua para que no te dé náusea. Respira. No lo saboreé. Ay, ay, está casi llorando tu gordo. Ay, 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 ay. Ve que no está tan malo. Va a ser que es psicológico, eh. Buenos días por la mañana. Feliz y bendecido sábado. Gracias por acompañarme en este nuevo blog. Yo no me adoro lo estaba hablando aquí. Y hablando como una loca. Me hice 2:30 anoche. Anyway, están horribles. Pero me la hice para dormir. Estoy en Batasti, me voy a poner a fregar, a quitar esa ropa que lavé ayer, pero no terminé de lavar, voy a terminar de lavar hoy. Me faltan los jeans, las negras y las sábanas, toallas y cortinas. Y también, miren, me arreglé las uñas. Una mano. Me falta arreglarme esta, que se me fue esta, me falta arreglarme esta. Pero esta, mi amor, ya me la arreglé ayer. Así que nada, así lo que vamos a hacer el día de hoy. Lavar, cocinar, arreglarme las uñas, limpiar la casa y todo y todo. Ya iniciamos el primer paso. Ustedes saben, la dietica. Bueno, dietica no, porque ahora mismo no tengo nada de la nevera. Ya sería iniciar formalmente. Vamos a iniciar el día lunes a comer lo más saludable posible que esté a la mano de mi bolsillo. Claro está. No, ellos están cansados de ver lo que tú lo demostraste, porque tú el otro día le grabaste como 20 clips jugando esta vaina. Ay, no, ellos saben ya lo que tú juegas. No juegué. Él está meditando ahí. Dirá su pensamiento: Dios mío, ¿qué acabo de hacer? ¿Qué acabo de hacer? Mi mamá me está obligando. Si mi mamá me está obligando, voy a hacer una seña. Me voy a topar la nariz. Me está obligando a tomar eso. No quiero. Ayúdenme, por favor. No quiero tomar eso. No quiero hacer dieta, pero tengo que hacerlo. Porque estoy muy gordo. Estamos muy gordos. Todos aquí en esta casa estamos gordos. Y hay que hacer. Hay que hacer la diligencia. De rebajar el pan de Cristo. No, ¿verdad, Anderson? Hay que hacer el sitio de todo. Ya tú sabes, tienes que levantarte de madrugada. Desmontar ese bloque de cate. Pasar los motores. ¿Cuánto vas a hacer de comida? Bueno, no sé, no sé. ¿Qué vamos a comer?
Vamos a hacer un chin de carne con plátano. ¿Con plátano? Yo te pedí algo de cena y no lo hice. Plátano se ha embochado. Yo te pedí algo de cena y no te lo digas. Pollo guisado con un biber. Mami, yo te pedí el otro día una cena y no lo hice. No. Mami, yo te pedí el otro día de cena y para que compre. Vete, compre pollo en la esquina. Si no hay, hacemos lo que de cotilla, pero es mejor pollo con carne, carne con víveres. Vete a comprar, 150. Huevo. ¿Con huevo? No, porque es plátano verde que hay ahí. No, pero eso lo podemos dejar para la noche, para la cena. Mami, ¿hay helado? ¿Eh? ¿Y le gusta la galletita con huevo? Galletita con huevo. No sé cómo. Ahí le amaya, le gusta. ¿Tú comes galletita con huevo? ¿Y qué galleta es esa? ¿Cómo que comió galleta con huevos? ¿Usted no comió galleta con huevos? Mira esta papada tengo. Una papadota. ¿Compre el pollo? Se fue al pasto. Galopea. Galopea. Bueno, ¿qué le digo, muchachos? Es un proceso largo que vamos a... difícil y largo y costoso. Que vamos a emprender en este hogar. Ah, eso va a entender que él no quiere jugo. Toma. Compralo los 200 de pollo. ¿Tú sabes cómo te voy a comprar? Una banda que lo tomo muy grande y muy chiquita. Mami, yo no quiero eso. Entonces, eso es lo que tú vas a comer. Entonces, si la banda hace menos de 200, mírame, si la banda hace menos de 200, tú coges parte de abajo del muro para que te completen los 200, exactamente. Vete. Muchacha, miren cómo se puso. Miren cómo se puso. Parecen las 7 de la noche. Son las 12 del mediodía. Miren esto. Miren eso, muchacha. Está sumamente gris. Va a caer mucha agua. Mucha, mucha, mucha agua. Oh my goodness. Oh my goodness. Y yo que iba a terminar de lavar hoy. Pero ya será terminar de lavar mañana. Oh my god. Está oscuro y comenzó a llover. Miren, muchachas, así quedó la comida del día de hoy. Hice unos plátanos sancochados, como pueden ver. Y esto es pollo. Está como sofrito el pollo, no está guisado. Está como medio sofrito ahí. Y el color que cogió, lo cogió sofriéndose, porque no le eché azúcar ni tampoco le eché aceite para cocinarlo. Así que buen provecho si van a comer algo ahora. Una película primero, yo estaba bien. Es que no está fácil. Y eso, mira que cayó un chin de agua ayer y la hoy. Peor. Y como que le ha hecho mucho calor. Ok. Muchacha, yo sé que ustedes me ven oscura ahí. Es tarde. Son las 12 casi media de la noche. Ya nosotros nos vamos a acostar. Pero. ¿Por qué no se lo consigue así? ¿Eh? Ya nosotros nos vamos a agotar, muchacha. Me voy a hacer mis dos trencitas para dormir, porque
Lo que pasa es que por la noche se me suelta el pelo. Si duermo con un moño, o me lo suelto el pelo, porque es que no puedo dormir con vaina, con gomita en la cabeza. Es que tú no, como que te duele, ¿no verdad? Sí, se me molesta, se me hace incómodo. Y más cuando es que cuando tú te pones derecha, normal. Entonces, ¿qué pasa? Que yo mañana me voy a dar la cabeza. Uy. Y yo me pongo... Miren. Me quedan los carvas. Carvis. Tú me estás quedando calma, que la gente me cerrará la cabeza, casi me saqué como 10 libras del cabello tú. Yo. Con el peine, cuando tú me cerrarás la cabeza. Pero yo tengo mucho que no te desarrollo. Ah, yo te estaba diciendo, mamá, a ti, que me cerrará la cabeza. Ah, pero yo me estaba arreglando la mano. Pero cuando terminara, cuando yo termine, ya tú te llevas la cabeza. Mami, yo no sé por qué hago esto y se me ven los huesos de aquí. Tú no se queda mala de aquí, ¿verdad? Ariane, apaga esa computadora ya. Esta es mi blusa favorita. Una de mis blusas favoritas. Ana se está durmiendo. Móvil. Yo no le había grabado más contenido mango, en la tarde mango, porque. Mango. Va a tu hoy. Yo no le había grabado más contenido porque había mucha música ahí abajo. Es un proceso de música. Entonces había varias músicas puestas. Entonces es un proceso. Y los muchachos estaban de mami. Llegaron modistas. Estaban de turista ellos hoy. ¿Y eso? ¿Cielo? ¿Qué? ¿Qué más allá de disparar? Todo, y todo lo que haga, lo que él manda para acá. Yo no entiendo. Usted me ve en oscura ahí porque yo no, el bombillo de aquí yo lo quité. ¿Dónde fue que yo lo puse? En el baño. No mames. ¿Dónde fue? Anduvo en tu lámpara. ¿Y el de la lámpara? En el baño. Ya es lo mismo. Pero tengo que comprar bombillo. Me hacen falta 4 bombillos en este hogar. Uno en la sala, uno en mi habitación, uno en el pasillo y uno en la galería. Aquí en la galería, porque este es un bombillo amarillo. Tengo que comprarlo. ¿Y qué se me olvida? ¿Usted sabe que tengo esta mente volátil? Yo no sé, pero a mí me gusta hacerme 2 trenzas, pero yo no me las sé hacer. Antes sí yo me las hacía, pero perdí la práctica. No sé si era porque el pelo era más corto, no sé si porque tenía los brazos más delgados, pero no sé. Ya no me las hago como antes, definidas, bonitas, coquetas. Ya me hago unos troncos longos. Pero como yo me la hago para dormir, no le doy tanta importancia. ¿Tú te pones esto? Sí. Cierrame la puerta ya. ¿No es aquello? No, pero si era aquello. Cierra la de hierro primero. ¿Por qué tú no cierras la de hierro? Ay, ya, mamá. Entra el suave en el codo y la cubeta. Yo quisiera saber, ustedes, muchas de ustedes tienen más experiencia que yo. El tinte, cuando uno se lo pone con peróxido, se sale. O sea, se sale como el celofén. Yo tengo entendido que el celofén, según el lavado, se va saliendo el tinte. Yo no sé si, déjenme ahí en los comentarios, si el tinte se sale, igual que el celofén. Porque yo tengo esta cabeza llena de cana otra vez. Ay, Dios. Yo no voy a caer atrás de cana porque me va a quedar loca. Me va a quedar loca si yo voy puntualmente a esa cáncer. Mami, déjate lo que a mí se te pongo con una arena.
No, también no me gusta esa cana, no me gusta. Yo me quería dar unas mechas para disimularla un poco. Pero no sé, estoy indecisa. Ay, sí, mami, hazte esa mecha de color rubio. Esa es la gente. Estoy indecisa. Pero vamos a ver qué trae el barco. Mami, yo me quedo todo adelante. Cuando cumpla 15 años. ¿Y por qué? Hablamos. ¿Y por qué? Sácalo, María, vete. Me quiere cambiar el tema. Imagínate. Ella quiere hacerse de todo. Este es un gotero natural. Y yo compré de que para evitar la caída del pelo. Y para el crecimiento. A ver si funciona. Ya yo lo llevo por la mitad. Bueno, ahí se puede ver por donde va. Y nada más me lo pongo dos veces a la semana. Por ejemplo, me lo pongo sábado, viernes, sábado, domingo, así. Cuando yo sé que me voy a lavar la cabeza. Porque esto tiene un olor fuerte. Apesta. Como mucho a cebolla, como mucho a no sé, porque tengo una mezcla ahí de muchas cosas. Y yo me lo pongo nada más cuando me voy a lavar la cabeza. Le pongo un día antes, le duro dos días poniéndomelo así. A veces duro tres días. Y esos días los duro con mis trenzas mongolitas ahí. Aquí se va a decir más claro porque aquí está el bombillo. Yo no sé si ustedes la ven ahí, pero esas caras están mejor vivas, independientes, dueña de mi pelo. Pero no sé, ella quiere salir, la priesta, saluda. No. Hola, buenas noches, digo buena porque buena. Ay, Jehová. Paciencia. Necesito dinero. Tú necesitas dinero. Te recuerdo que yo soy vaga. No produzco un centavo. No doy un golpe de karate. Yo no trabajo. Soy vaga y mantenida. ¿Oíste? No produzco dinero. ¿Qué dinero te voy a dar si yo no trabajo? Espera que yo trabaje. Cuando yo trabaje, entonces yo te doy. Tú me pides y yo te doy. Mientras tanto, no. Acomódate a los bolsillos, a la situación, a la economía. A la producción. Claro. ¿Verdad, chicas? Le quería decir, muchachas, respecto a los... A lo que yo le dije de los análisis de Anderson, que él salió con no, déjalo así, yo lo pongo ahora. Que él salió con grasa en el hígado. Él salió con un poco. No es que él tiene, señores, no es que él tiene el hígado lleno de grasa. Es que él tiene un poco. Pero como él es un niño de 11 años, es un niño pequeño de estatura. Él está para su edad y para su tamaño está muy gordo. Ustedes saben, y hay que tomar medidas. ¿Entendés? No es que él tiene de que el hígado lleno de grasa. No es el caso. No es que él está enfermo. Bueno, ya que tiene grasa en el hígado, hay que tomar medidas y controles y precauciones para que eso no empeore. Porque me han dejado muchos comentarios como que él se está muriendo. Me da risa, ustedes saben, porque escucharé el comentario que uno dice contra él. Los resultados todavía no han salido, los resultados salen el lunes y el de la sonografía sale el martes. Cuando yo vaya al pediatra y el pediatra me diga, mira, hay que hacer esto, esto, esto y esto. Hay que tratar al niño de esta manera, hay que darle esto y esto, pero ya como conciencia que tengo de madre, pues ya nosotros estamos comiendo un poquito más saludable. Sé que no va a costar, sé que vamos a tener que poner mucho esfuerzo, mucha fuerza de voluntad para poder salir a camino en este proceso, porque miren, no es fácil. No es fácil de la noche a la mañana. Te decidí, no voy a comer arroz, no voy a comer carbohidrato, no voy a beber refresco, no voy a beber jugo con azúcar. Hay que tener fuerza de voluntad. Entonces, para Anderson no es de mal comer. O sea, si yo le doy brócoli, que ustedes lo han visto en los anteriores, bueno, hace tiempo. Si yo le doy brócoli, si yo le doy coliflor, si yo le doy vainita, si yo le doy zucchini,
Si yo le doy todo lo que tenga que ver con comida saludable, él se lo come. Él no tiene que ver. A él lo único que no le gusta son los jugos verdes. No le gustan. Y es porque los jugos verdes tienen apio. A él no le gusta el sabor del apio. Pero yo voy a tratar, si por lo menos a los que yo le voy a dar a él, no echarle apio o no echarle tanto para que él se lo pueda tomar más conforme. Y así podamos avanzar un poquito más. Creo que en este video, le grabé un poco de la comida que hicimos, el jugo verde, el desayuno, la cena y todo eso. De aquí en adelante, yo le voy a grabar todo lo que vamos a comer, aunque algunas veces sea monótono, porque va a haber, vamos a tener que repetir comidas y desayunos. O sea, porque la mejor opción de desayuno es huevo. Pero el huevo se puede hacer de diferente manera. Entonces, por eso les digo que tal vez pueda ser un poco repetitivo. Lo que pasa fue, muchachas, que sentí como que había alguien ahí. Pero no. Es que por los movimientos de la calle, eso, los tránsitos y todo eso. La gente camina, habla y se siente todo aquí. Mami, mira. Espérate, mami, tiene la botella. ¿Tú no le vas a decir algo a la muchacha? Yo sí. Yo no te lo voy a decir. ¿Ven? Espérate. Mira. Espérate. Ven. Mami, ¿qué cosa? ¿Tú tienes mucho sueño? No. Yo me voy a bañar ahora. Diga. Mira. Lo que yo le voy a decir. Que yo dije a mamá que yo de grande quería hacer lo que era tan bien como ella. YouTube, eso mismo. Y yo, pero no voy a hacer ni que blog, así ya. Yo voy a tener un canal de blog que hace mi bebé. Y de hacer video de Rix también. Y mira, esto fue ese video. Mami, mira. Tú me la tienes que lavar ya para escuela nueva. Recoge tú sola, como están ahí tirando. Quédate, tirate. Bueno, muchacha. ¿Lo apago? No, yo me voy a bañar. Hasta aquí le voy a dejar el videito de hoy. Yo me voy a dar un bañito. Miren esto que tengo aquí. Había gotero, miren que tiene romero. Yo lo compré aquí, pero lo dividí en esto para poder echarme en el pelo. Yo me voy a dar un baño. Van a ser la 1 de la mañana. Pero como yo trabajé, o sea, arreglé unas uñas, una clienta, limpié la casa. No me quiero acostar a sudar. Ah, tengo esta bata de esta mañana. Ustedes saben que he pasado el día con ella. Y como me he mantenido en movimiento y eso, me voy a bañar para acostarme fresquecita. Así que si Dios quiere y lo permite, estaremos viendo en un próximo vlog. Chao, chicas.